regresamos y estamos aquí con John Milton, el mejor de los hipnotistas que yo he conocido, la verdad. Gracias. Y nos da un gusto tremendo decirle que usted también puede ser programado el día de hoy, nada más y nada menos, por el señor John Milton. Así es que tenemos que seguir las indicaciones que nos va a dar para poder lograr esta programación. ¿Para qué va a ser, John? Bien, esta mañana vamos a hacer un ejercicio de hipnosis. Okay. Vamos a tratar de que la gente en casa empiece a experimentar algo de los muchos cambios que hemos venido platicando a lo largo de años y años de conocernos. Para ser hipnotizado, lo primero, más que llegar a la programación, vámonos al número uno. Quien quiere ser hipnotizado tiene que hacer tres cosas y no las tiene que hacer de forma mediocre. Tienen que ser perfectas, exactas, precisas. Lo primero es querer. No dudar. No estar pensando, ¿y si me duermo y esto es del diablo? ¡Cruz, cruz! Sí, no pensar. Entran los prejuicios. ¿Y si me duermo y suelto la sopa? ¡Dios me libre! Querer, nada malo va a pasar. No va a haber espectáculo, no va a haber preguntas. ¿Qué va a pasar con las personas que logren hipnotizarse en su casa? Vamos, primeramente a esto. Dalia, relájese, no coma ansias. Yo ya quiero empezar, por el amor de Dios. Segundo, si yo les pido dejar la mente en blanco, ¿qué color tenemos que ver? Blanco. ¿Blanco? No, por eso hay tanta gente que nos hipnotiza. Si les digo dejen la mente en blanco, ¿tienen que ver ausencia de color qué es? Negro. Exacto. No les voy a decir dejen la mente en negro porque después se toma como comentario racista. Entonces es dejen la mente en blanco. Okay. Tercero, la respiración. Quienes hagan estas tres cosas perfectamente bien, hoy habrá tres mensajes. El primero, eliminar angustia y tristeza, depresión. Uh-huh. Número dos, que los estudiantes en este regreso a clases mejoren notablemente su desempeño escolar. Y si puedes aprender facilidad de idiomas, por favor. Con gusto, con gusto lo hacemos. Y tercero, adelgazar con mayor facilidad. Ay, por favor, ¿va? Después de las fiestas, mucho más. Estas fiestas no dejan nada bueno. No, no, no. Y ¿sabes qué? Me alegra mucho que lo podamos hacer el día de hoy, porque mucha gente nos estuvo llamando para poderlo hacer. Uh-huh. Sabemos que existe mucha incidencia en ansiedad, en depresión, en obesidad. Sí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias por hacerlo de manera voluntaria el día de hoy. No les va a costar nada, solamente cooperar ahí en casita. ¿Qué tenemos Muy bien. Que hacer? ¿Por dónde empezamos, John? Tú dinos. Pónganse de pie. A ver, vámonos de pie. Párense. Nos vamos a poner de pie. Vamos yo te cuido a mí. Yo te cuido. A ver, y luego. Muy bien. ¿Aquí lo quieres? No, perfectamente así. Así, porque si caigo aquí. Tiene que estar aquí. Brazos sueltos, brazos sueltitos. Yo me cambio. A ver, brazos sueltos. Uh-huh. En casa, voy a pedir que se pongan de pie. Si usted tuviese algún tipo de convalecencia por la cual no puede estar de pie, sentada o sentado en un sofá, en la cama, pero sentada con la cabeza erguida. Quizá un poquito hacia atrás la cabeza. Hacia atrás. Los que están acostados o sentados. Sí, los que estamos de pie, brazos sueltos, relájese, nada malo le va a pasar. Nada malo, ya todavía dijo. No. Lo están grabando, señor Milton. Relajada, amiga. Voy a empezar a pedir que cierren los ojos y desde este instante empiece a respirar solamente por la boca. Su respiración tiene que ser lenta, larga, profunda, jadeante. Tiene que ser solo por la boca, similar a cuando hacemos un suspiro. Fuerza. Un poquito más profunda. Fuerte. Larga. Eso. Otra vez larga. Siempre larga. Fuerte, con más fuerza, larga, siempre fuerte, lo que se tarda en jalar, se tarda en soltar el aire. Jale el aire, más larga y más lenta, igual que yo.
fuerte. Jale el aire con más fuerza. No lo suelte con fuerza, solo jálelo. Eso, jálelo. Eso. Meta el aire a su cuerpo. Con más fuerza. Jale el aire. Meta el aire hasta su vientre. Siga respirando. El secreto está en jalar el aire. Eso. En volver a jalar el aire. Siempre larga. Siempre larga. Al ir respirando de esta forma, empezará a sentirse mareada. Empezará a sentir un cosquilleo en las manos, un hormigueo, una sensación de pesadez, una sensación de relajación. Siga jalando el aire. Recuerde que la importancia de todo esto está en jalar el aire. Jalar el aire. Llevarlo hasta adentro. Como quiera, al ir jalando es lo perfecto, es lo importante. Siga respirando. Jale el aire. Siga respirando. Usted cuídela. Fuerte. Larga. Honda. En algunas personas veremos este pequeño detalle. Las manos empiezan a amoratarse. Las manos empiezan a enfriarse. No se asuste si se contracturan. Siga respirando. Recuerde que lo importante de todo esto es la respiración. Jale el aire hasta su vientre y siga respirando. Cabecita floja, flojita del cuello, duérmase. Profundo. Usted empieza a caer más profundo y más profundo. Y más profundo. Siga jalando el aire hasta su vientre. Con fuerza. Siga larga. Siempre larga. Siga respirando solo por la boca. Usted empieza a caer más profundo. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Se duerme. Siga respirando. Jale el aire con fuerza. Soltando las piernas hacia el frente. Siga respirando. Relajándose. Y cayendo más profundo. Y cayendo más profundo. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Deje la mente en blanco y empiece a dormir. Siga respirando. Usted se duerme más profundo. Se duerme más profundo. Siga respirando. Jale el aire. Boca seca. Larga. Siempre larga. Voy a contar a cero y dormirá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Duérmase. Más profundo. Deje la boca seca. Usted se duerme más profundo. Y más profundo. Suelte los brazos. Suelte su espalda. Suelte la cintura. Relájese. Siga respirando. Siempre larga. En este instante usted empezará a experimentar un estado de relajación física, un estado de tranquilidad emocional. Siga respirando por la boca. Deje la boca seca, la garganta seca. Siga respirando. Contaré a cero y dormirá. Contaré a cero y usted dormirá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Duérmase. Más profundo. Y más profundo. Más profundo. Duérmase. Siga respirando solo por la boca. Jale el aire. No me corte la respiración. Mientras yo estoy hablando, usted seguirá respirando solo por la boca.
A partir de este instante quedará grabado en su cabeza, en su mente, en su cerebro, en su alma, que usted empezará a desarrollar habilidades, capacidades, aptitudes, destreza, que le permitan mejorar como ser humano. Usted, a partir de hoy, presentará un cambio interesante. Finalmente podrá perdonar. Implícitamente dentro del perdón vendrá el olvido. Siga respirando. Podrá perdonar y podrá olvidar. Disminuye la capacidad del dolor que tenía hacia esa situación donde usted salió lastimada. Dejará de sufrir, dejará de sentirse en zozobra, dejará de presentar esa pesadez, esa angustia y esa tristeza. Desde hoy, finalmente, tomará el toro por los cuernos. Usted podrá enfrentarse a la verdad. ¡Duérmase! Jale el aire y siga respirando. Usted empezará a sentirse tan serena, tranquila y calmada que será como si le hubiesen quitado un enorme peso que cargaba encima. Algo raro pasa. Algo interesante ocurre. Dejará de sufrir, de llorar, de estar triste. Finalmente empieza a hacer las paces con la vida. Estará en paz consigo misma, con su pareja, su familia, familiares, amigos, amistades, pero sobre todo en paz con Dios. En paz con el gran arquitecto del universo. ¡Duérmase! La persona que necesita aprender idiomas, finalmente abre esa parte del cerebro que tenía bloqueada. Usted podrá finalmente entender, aprender, captar y comprender la gramática, la ortografía, la pronunciación, la dicción de letras, palabras, frases, oraciones. Será como si le hubiesen quitado un enorme velo que tenía encima. Podrá escuchar claramente, aprender fácilmente, entender y memorizar cualquier materia escolar, matemáticas, álgebra, geometría, informática en diferentes plataformas, pero sobre todo aprenderá idiomas. Jale el aire, siempre larga, siempre fuerte, fuerte. La persona que necesita adelgazar hoy presenta un cambio. Hará las paces con la vida, consigo misma, pero sobre todo en paz con Dios. Este aumento de cariño, este incremento de amor propio se verá reflejado en su ingesta alimenticia. Recuperará terreno perdido, adelgazará, bajará de peso los kilos que tenga de más. Kilo que pierda será kilo que dejará fuera de su organismo. Siga respirando, aprenderá idiomas fácilmente, dejará de sufrir, adelgazará y por demás está decirlo, usted se alejará de las drogas. Se mantendrá lejos de los fármacos, los narcóticos, los estupefacientes. Se mantendrá lejos de las drogas. Mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. Siga respirando. Jale el aire. Duérmase. Siga respirando. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Siga respirando. No le cambie. Increíble, de verdad. No tardamos, John. ¿La dejamos dormidita todavía? Sí, que siga respirando. Ok, la dejamos. Regresamos.